Al parecer, los integrantes del Partido Cambio Democrático no han recibido órdenes de a quién apoyarán en relación a los candidatos presidenciales. Así lo aseguró el director departamental de ese instituto político. Independientemente de lo que el partido diga ahí arriba como Cambio Democrático, yo no he recibido ninguna línea todavía de ellos. El acuerdo último que se mantiene es que no íbamos a apoyar a nadie, que cada quien tome decisiones según veamos lo más conveniente. Pero si el partido llamara y me dijera, mira, tenemos una línea que nos parece más esta propuesta de X persona de candidato a presidente, pues también estamos para trabajar en esa área. No, todavía yo no sé. El funcionario aseguró que de forma personal aún no se ha decidido a quién brindar su apoyo en las próximas elecciones, ya que ninguno de los candidatos cumple con sus expectativas. Pero en lo que como persona se refiere, todavía no me ha convencido ni uno de los tres candidatos. Quizás a finales de diciembre estaré convencido para dar mi postura, pero por de pronto yo respeto a los tres candidatos y bueno, que Dios nos ayude, que elija el pueblo al que convenga más en este país. Aún no hay una orden específica de la cúpula de Cambio Democrático de a cuál candidato apoyarán durante las próximas elecciones presidenciales. Lo que sí es seguro es que no participarán con una candidatura en los próximos comicios. Informó para Noticiero Sucesos José Vigil.